Bienvenidos a un nuevo Refréscate, hoy desde Santa Pola, y hemos venido hasta aquí en nuestro Suzuki S-Cross de Automoción Antón, tu concesionario Suzuki en Elche. Sí, y hemos venido a Santa Pola, María, a bordo de nuestro Suzuki S-Cross, de nuestro patrocinador de automoción Antón, hasta Santa Pola, para conocer a la gente de aquí en la playa cómo están viviendo este verano, y también con entrevista entre los contenidos del Refrescate a Manuel Fuentes Figueira, de Crevillent, es cantante de lírica, de ópera. En tesitura de bajo vamos a conocer la historia de este joven artista. Pues aquí comienza el Refrescate de hoy. Recuerden, pueden vernos todos los días de lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde en Elche Televisión. Calor, Semana Santa, el sardinero, bañarnos en vaqueros, colarnos en la casita del mar. ¿Por qué me llueven hoy tantos recuerdos? Si tras cada te quiero caían tantas flechas a matar. Éramos dos locos que al tocar el fondo no hallaron tesoro bajo el mar. Alzamos banderas en noches en vela, fuimos ese amor sin maquillar. Pues hoy en Viva la Gente nos hemos trasladado hasta aquí, hasta la playa Levante de Santa Pola, para conocer cómo están viviendo este verano, cómo están viviendo esta nueva normalidad.
Somos Toño y Juli y nos gusta mucho Santa Pola y venimos muchos años a veranear porque nos encanta este pueblo, son maravillosas todas las del pueblo. Hola, pues muy bien, muy tranquilitos este año porque entre las separaciones que tenemos y somos responsables y que se nota que hay menos gente, pues nosotros estamos muy bien. Bien, bien, estamos bien y guardando las distancias como debe ser. ¿Se respetan las medidas? Sí, se respetan mucho. El verano, pues como están todos los sitios, ¿pero tranquilo? ¿Las medidas? Algunos sí, algunos no. ¿Mucha seguridad en las playas? Sí, seguridad sí que hay, sí, de momento sí. Pues nada, estamos aquí bastante bien, este año parece que no hace mucho calor, ha habido 2 o 3 días, pero estamos bastante bien. ¿Pero un verano diferente? Diferente completamente, y además la gente... Y está todo organizado, no tenemos problemas de playa, de que haya aglomeraciones, todo eso existe bastante bien. Pues aquí estamos refrescando unos trocitos de melón y sandía. Para refrescarse, ¿no? Claro. La hora del Ángelus hay que tomar alguna cosita. ¿Cómo? Explíqueme eso, ¿cómo que la hora? La hora del Ángelus se llama a las 12. Ah. Muy bien, porque somos de aquí de Santa Pola, ¿eh? Como somos de aquí de Santa Pola, pues la más de bien. Sí, 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 muy bien, lo respetan muy bien. Estamos sentados aquí y estamos a la mar de cómodos y a la mar de anchos, No tenemos ningún problema, nada. ¿Y se está echando crema, no? ¿Para qué? ¿Para el sol? Para el sol, porque ya me he hecho negra, negra de más. A ver si esto me lo calma un poquito. Muy bien. ¿Este verano bien? Bien, bien, llevo ya 31 años viniendo aquí a Santa Pola. ¿Pero y este verano no hay diferencias? Sí, hay diferencias de otros años, pero bueno, hay que guardar las distancias, hay que ser lo que es y pasárnoslo lo mejor que se pueda. Porque es así, no hay otra cosa. Pues muy bien, no es como otros años, pero muy bien, ha venido muchísima gente y estamos muy bien, estamos separaditos, cumplimos con todas las normas y muy bien, estamos muy bien. Y nada, a ver si el año que viene va todo mejor, pero estamos muy bien, ya veis. La gente sí respeta las medidas y todos pongan la mascarilla, ya lo ves, si pasean por la orilla van con mascarilla para bañarse, normal no la quitamos, pero muy bien. Y el agua está buenísima, este año está el agua, yo no sé, pero está mejor que ningún año. Muy bien, pero es que yo llevo aquí desde el 4 de marzo, porque nos pilló aquí el confinamiento, pues yo soy de Madrid, y en mi vida he visto más protección que aquí, en mi vida. Cruz Roja, bomberos, policía, guardia civil, todo, y los de protección civil, pero que no nos han dejado movernos en nada, ha estado fabuloso. No lo he visto nunca, si tuvimos que ir a Madrid unos días y aquello era un desastre. Bien, pasando el verano, se pasó la cuaresma y ahora el verano. Bueno, ¿y qué tal? Bien. ¿Un verano diferente? ¿Cómo? Un verano diferente. Menos gente, más tranquilo. Sí. Muy bien. ¿Y qué habéis hecho? ¿Te estás bañando y buceando? Cuéntame. Estoy haciendo volteretas y el pino... Y jugando. Y buceando. Sí. Un saludo para Refréscate. Un saludo para Refréscate. ¿Y el portátil? Cash, cash, baby. Pues esto serían 300 euros. Cash, cash, baby. Cash Converters, donde el dinero da la felicidad. Descubre la magia del caravaning con Caravanas Cruz. En Caravanas Cruz llevamos más de 40 años a tu servicio. 20.000 metros de exposición en los que descubrirás caravanas, autocaravanas, campers y todo tipo de accesorios. Te invitamos a conocer tanto las últimas novedades como nuestra amplia oferta de vehículos en stock y en alquiler. Contamos con taller propio y con la tienda de accesorios y repuestos de caravaning más grande de España con más de 1.000 metros cuadrados. Ponte en manos de profesionales. Disfruta de las mejores vacaciones y haz tus sueños realidad con Caravanas Cruz. Caravanas Cruz,
El placer de viajar sobre ruedas. ¿Estás buscando electrodomésticos de calidad al mejor precio? En elprogresoelche.com tenemos electrodomésticos de todas las marcas, al mejor precio del mercado. Aire acondicionado, frigos, teles, microondas, lavavajillas, lavadoras. Somos instaladores y contamos con servicio técnico propio. Grandes precios, 30 años en el sector y rapidez en la entrega nos avalan. Consulta todas nuestras ofertas en nuestra web. Si no encuentras lo que buscas, pregúntanos. Lo tenemos seguro. Somos distribuidores directos de EAS Electric, la marca de la que todo el mundo habla. ElProgresoElche.com. El melón al marjal del Carrizal de Elche. Cultivado sin pesticidas ni herbicidas y abonado con estiércol. Es un producto tradicional en un entorno natural. Tiene sabor dulce, pulpa dura y textura crujiente. Y por eso Almarjal es mi melón del Carrizal. Almarjal, tu melón de Carrizal. Y además de estar en Santa Pola, hoy en nuestra sección tenemos entrevistado de Crevillent. Él es artista, es cantante de ópera lírica en tesitura de bajo, se llama Manuel Fuentes Figueira. Empezó en el coro de su colegio, también en la Coral Crevillentina, agrupación histórica del municipio, y con él, a ver qué nos desvela, qué nos cuenta de su vida en la ópera. ¿Qué tal? Llegamos a esta altura del programa en Refrescate, en la entrevista. Hoy la cosa va de música, sigue yendo de música. Tenemos con nosotros a Manuel Fuentes Figueira. Él es cantante de ópera lírica en la tesitura de bajo. Gracias, Manuel, por estar en Refrescate. Muchas gracias, es un placer. No sé, ¿cómo empieza Manuel Fuentes en la música? ¿Por qué le llama la atención ese tipo de música, la ópera lírica? A lo mejor algo que a priori entre la gente joven no es lo que más se lleva. ¿Cómo empieza Manuel Fuentes? Bueno, primero destacar que a mí, bueno, yo escucho todo tipo de música, pero todo se remonta a cuando era alumno del Colegio Nuestra Señora del Carmen, Carmelitas aquí en Crevillente, que el profesor de música enseguida me cogió para el coro, empezó a sacar un poco esa voz de niño
Y también tengo mucho arraigo familiar, ya que mi abuela es de las fundadoras de Coral Crevillentina. Mi tío también ha cantado siempre en la Coral Crevillentina. Y bueno, empecé yo a ir acompañado de ellos. Y poco a poco surgió ese gusto por la música, se despertó en mí esa ilusión. Y poquito a poco en Coral Crevillentina me empezaron a dar pequeños papeles en zarzuelas, algún solo en alguna pieza. Y ya se empezaba a ver un poco ese instrumento que resaltaba por encima del resto. Y bueno, personas afines a la música, profesionales de aquí, de Crevillente, me empezaron a decir que por qué no dedicarme a esto más profesionalmente. Yo en ese momento estaba también jugando al fútbol y acabando una carrera universitaria. Y hasta que decirte un poco, ¿no?, por compaginar. Claro, era difícil compaginar hasta que finalmente me dejé el fútbol, la carrera la pude acabar y ya decidí dedicarme como dedicación completa al tema de la música lírica. Has dicho que empezaste desde pequeño. ¿A qué edad fue eso, el coro en el colegio? Luego ya cuando vas un poco el salto a la Coral Crevillentina, centenaria aquí en Crevillent, un poco las edades de cuando sí, empiezas. Pues a lo mejor sobre los 12 años empecé con el coro del colegio, Nuestra Señora del Carmen, y ya hacia los 15 años recuerdo que fue aquí donde canté por primera vez en el coro de Nuestra Señora del coro de Coral Crevillentina. En la Casa de Cultura. Aquí en la Casa de Cultura. Y bueno, y ese fue el debut y a partir de ahí, desde los 15 años hasta prácticamente los 22, he estado en la Coral Crevillentina hasta que ya al dedicarse esto, al ser esto ya una cosa más seria, me tocó dejarme el coro y hacer yo mi camino en solitario. ¿Cuándo se pone, como dices, la cosa seria? No sé si hay alguna fecha en la que dices, ya no, entre comillas, formo parte del elenco de Coral Crevillentina, sino que voy a intentar algo más en solitario con concursos y ese tipo de cosas. Bueno, pues todo se remonta a un café en el Tertulia con José Sempere, que es un tenor crevillentino internacional. Y él quiso hacerse un café conmigo porque ya le habían hablado de mí, quería hacerme una prueba de voz en su campo y allí, porque de cara a un concurso que se celebraba en Alicante el verano pasado y quería ver si sacaban alguna perla de Crevillente, como siempre ha sido tradición en Crevillente, tantos cantantes. Eso hablaremos, de la tradición. Y la verdad que todo empezó allí, yo fui a su casa, empecé yo a aprender de su técnica y de cómo canta él. Y se empezó todo a poner muy, muy bien y bueno, ese fue prácticamente el dejar el coro y el dedicarme yo más ya por separado a la vida del cantante. Igual hay una fecha, ¿no?, que fue ya la que supuso para ti, supongo, el boom, ¿no?, o el romper el cascarón. Se remonta a 2019, a octubre, un concurso muy importante de lírica en Las Palmas de Gran Canaria, si no recuerdo mal, el Alfredo Kraus. No sé cómo fue esa experiencia para ti, por lo importante del premio, cuantía económica, repercusión en medios de comunicación, no sé qué recuerdas de esa fecha. Sí, bueno, la verdad es que todo se remonta a la primera preliminar que se celebra en Madrid, que fue, creo que recordar, en mayo, y cuando tuvimos la suerte de cantar allí, y ya allí los que me juzgaban en esa prueba ya vieron el potencial y el material que había. Entonces a mí eso ya me reconfortó y me reafirmó en que el trabajo que estábamos haciendo era realmente bueno. Y bueno, como bien has dicho, en octubre se celebró la semifinal y la final en Las Palmas de Gran Canaria, y allí la verdad que bueno, la experiencia fue inigualable. Yo hay veces que lo pienso y bueno, la felicidad, la ilusión, la sorpresa que se desprendió de esa semana, de esos 8 o 9 días allí, fue difícilmente podré volver a vivir otra primera experiencia tan buena en la lírica como fue esa final en el auditorio de Las Palmas de Alfredo Kraus. ¿Y cómo es la industria de la ópera lírica? Industria entendida, bueno, como negocio, como el perfil de la persona que quiere entrar dentro de esa industria, si es un perfil joven, porque a lo mejor no ese tipo de música no da tanto entre la gente joven. ¿Qué te llamó a ti la atención para dedicarte a eso, si le veías posibilidades y por eso? Bueno, el tema de la edad sí que es verdad que es un poco a veces difícil, porque el mundo de la lírica es un mundo hermético, un mundo en el que llegas a un nivel y siempre te topas con los mismos cantantes muy buenos. Por eso el tema de los concursos es un escaparate y es una fuente muy buena para los jóvenes para poder dar el salto y meterse en el mundo de la lírica. A mí lo que me llamó era
prácticamente pues que estábamos dando clases y el material era tan bueno, mi profesor veía tantas esperanzas puestas en mí que la verdad que me llenó a mí de ganas y de ilusión y no hubo otra que ir a por ello y adelante en el tema de la música. ¿Y se puede vivir de la música en tu sector? Ya no hablo ni música pop, ni comercial, ni nada, digo, ¿en tu ámbito se puede vivir de la música? Pues es complicado porque tener un sueldo, por así decirlo, constante todos los meses es muy difícil. Pero si el instrumento es bueno, si tú cuidas la técnica, si tienes suerte, porque también hay que tener suerte, y puedes alcanzar teatros, audiciones y te metes en, digamos, en la rueda de los cantantes que no paran de cantar, pues al final, lógicamente, sí que se vive y bien, porque el que tiene talento y es bueno en cualquier oficio, el sueldo no es un problema. Va mucho también de concursos. El de Alfredo Kraus fue, digamos, el primero, a partir de ahí también estuvo el Viñas. Hasta hace nada creo que estuviste en Italia, ¿no? En Portofino, sí. ¿Y qué tal fue? Bueno, es decir, que las dos primeras experiencias en dos concursos, la verdad que de mucha solera, de mucha importancia, que fue el concurso Alfredo Kraus, que fue el primero al que yo fui, y la verdad que pude llevarme 3 de los 5 premios más importantes que habían. Luego, ¿se gana dinero en esos premios, más o menos? Se gana dinero, sí. La verdad que tuve la suerte del primer concurso importante, tanto a nivel de repercusión como económico, al que fui. La verdad que económicamente fue también una felicidad para el bolsillo también. Y luego en el concurso que se celebraba en el Liceo de Barcelona en el pasado mes de enero, la verdad que también tuve una suerte increíble de poder llegar a la fase final, poder cantar en el Teatro Liceo en Barcelona. También me llevé 3 premios de diferente tipo, económico, luego en forma de recital y en forma de bolsa de estudios. La verdad que fue también una experiencia magnífica, un escaparate inigualable. Y luego, como bien decías, esta pasada semana estuve en un concurso internacional en Portofino, en Génova, que también tuve la suerte de entre 210 cantantes quedarme entre los 10 finalistas, el único español que llegó a la final. También tuve la suerte de llegar a esas fases, de poder hacer un escaparate, ya la primera incursión internacional, y bueno, y también poder hablar con gente de teatros de Italia y de fuera de Italia, que la verdad que se llevaron muy buena impresión de mí, y de aquí en adelante tendremos, si Dios quiere, audiciones y futuros contratos ya a nivel internacional. O sea, ¿sirvió también para establecer contactos con el jurado de cada teatro? Claro, porque al fin y al cabo los concursos es tan bueno para los cantantes jóvenes porque reúnen en el mismo jurado a diferentes directores artísticos de diferentes teatros. Entonces, de un mismo golpe puedes audicionar para 3 o 4 o 5 directores artísticos, cosa que es muy difícil conseguir audiciones en esos teatros. Entonces, los concursos está muy bien porque acumulas todo ese audicionar en un mismo pack. No sé qué te dice la familia, los amigos, y cuando empezaste, no sé si te tomaban en serio, si realmente a lo mejor el que lo tenía claro en la cabeza eras tú solo, si te apoyó la familia, los amigos un poco. Hombre, al principio no lo tiene claro ni uno mismo. Sí que es cierto que es una profesión tan rara avis que los amigos sí que, hasta que al final no se hizo ya tan fehaciente, ¿no? tan firme, no se lo tomaron en serio. La familia también, prácticamente lo mismo, pero ahora, hoy por hoy, el apoyo que tengo tanto de amigos como de familia es total, o sea, no tengo ningún tipo de queja. ¿Y a qué dedicas el tiempo libre? Aparcamos un poquito la música, ¿a qué dedicas el tiempo libre? Porque ahí tienes horas de ensayo, pero no sé qué te gusta, si ver series, si ver películas, quedar con los amigos. Pues prácticamente quedar con los amigos, ahora de cara al verano, playa, piscina, ver series también, y viajar, escuchar música fuera de la lírica, también escucho todo tipo de... Hombre, pues escucho Queen, escucho Melendi, escucho grupos comerciales que no tienen nada que ver con la lírica, porque también es bueno nutrirse de muchos géneros, no siempre obcecarse en la lírica, sino que hay mundo aparte. ¿Te sirve por sonidos o por algo? Sí que sirve. Todo ayuda, toda melodía ayuda y todo hace poso para luego poder llevarlo al terreno de la lírica, y yo creo que sí, que todo ayuda. Estamos en Crevillent.
Es un pueblo muy conocido por su tradición coral. Ahora mismo, realmente no sé decirte el número de asociaciones que se dedican al canto coral, pero había muchísimas, la Centenaria Coral Crevillentina. Es algo que aquí hay mucha gente que se dedica al canto lírico. Aquí en Crevillente. Sí, efectivamente, aquí en Crevillente pues, somos prácticamente 7 agrupaciones corales, más aparte una unión musical muy nutrida y muy buena también que tenemos. Sí que es cierto que hace cuestión de un año y medio, se unieron 3 de las corales más importantes, agrupaciones corales de Crevillente, como es Coral Crevillentina, Orfeón Voces Crevillentinas y el coro Ruiz Gach, y se han unido todos en un Orfeón Crevillentino, una masa coral uniforme y una masa coral con mucha más fuerza y con mucho más futuro por el número también que aglutinan de personas y de generaciones, y que es, para mí me fue una idea fenomenal, y que esperemos que en el futuro pues dé esos resultados que todo el mundo espera. Pues nada, Manuel Fuentes, ya has calentado la voz un poquito para hablar, ahora a ver si te sacamos algo de más volumen. No prometo nada. Un poco de cántico. Gracias, Manuel Fuentes Figueira, cantante de ópera lírica en tesitura de bajo, por atender a Refrescate H Televisión. Y nada, que las palabras que quieras decir a la gente que te estoy viendo de Elche, por si no te conoce, redes sociales, YouTube, no sé, nada. Que, para venderte. Muchas gracias, Octavio. Y bueno, que todo escaparate es bueno, y la verdad que nuestra ciudad vecina de Elche, deseo que bueno, que en redes, en todo, que yo, todo escaparate es bueno, y de verdad, aquí estamos para lo que necesitéis. Gracias, Muchas gracias. Bueno, al final me han liado estos de Elche Televisión, y voy a cantar el estribillo de una habanera muy conocida en Crevillent, que se llama La chica crevillentina. Preciosa chica crevillentina, tú eres la reina, la más hermosa, la emperadora del meu amor. Encantadora, chita enamora, con sola espenes que te el meu cor. ¿Tienes problemas para subir las escaleras de tu vivienda? Jobal Accesibilidad, especializados en la eliminación de barreras arquitectónicas mediante soluciones de elevación, sillas y plataformas salvaescaleras, elevadores verticales, reformas integrales. Estamos en Avenida de Alicante 83, Elche. Teléfono 96-609-0762 y en jobalaccesibilidad.com. Gran Piel y Sofás Albufera te presentan el sofá modelo Sigurd. Comodidad, tecnología y resistencia. La unión del diseño y la funcionalidad han creado esta maravilla del descanso. De venta en exclusiva en Outlet Sofás Albufera, Avenida de Crevillent 59, a 500 metros de Carrefour. Tiendas Urban. Las mejores marcas a los mejores precios. Tiendas Urban, en Elche, Santa Pola, Torrevieja y en biurbanrunning.com. Ya llegó el verano y con él las rebajas de Salvador Artesano. Salvador Artesano.
Desde el 1 de julio, acércate a nuestra tienda y date el mejor baño de precios rebajados de Elche. Calzado y complementos para toda la familia con hasta un 50% de descuento. Rebajas en Salvador Artesano. Ah, y si eres del club, un 10% de descuento adicional. Salvador Artesano, un paso por delante. ¿Estás buscando electrodomésticos de calidad al mejor precio? En elprogresoelche.com tenemos electrodomésticos de todas las marcas, al mejor precio del mercado. Aire acondicionado, frigos, teles, microondas, lavavajillas, lavadoras. Somos instaladores y contamos con servicio técnico propio. Grandes precios, 30 años en el sector y rapidez en la entrega nos avalan. Consulta todas nuestras ofertas en nuestra web. Si no encuentras lo que buscas, pregúntanos. Lo tenemos seguro. Somos distribuidores directos de EAS Electric, la marca de la que todo el mundo habla. ElProgresoElche.com. El melón al marjal del Carrizal de Elche. Cultivado sin pesticidas ni herbicidas y abonado con estiércol. Es un producto tradicional en un entorno natural. Tiene sabor dulce, pulpa dura y textura crujiente. Y por eso Almarjal es mi melón del Carrizal. Almarjal, tu melón de Carrizal. Ay, Octavio, qué hambre tengo ya. Por eso estoy aquí en Santa Pola buscando la mejor receta del verano de hoy, porque todo aquel que me la diga, que me traiga una receta del verano, le damos de regalo una botella de vino blanco Marina Alta de Bodegas Bocopa o un melón del Carrizal, un melón de Almarjal. Corran y tráiganme su mejor receta del verano. Soy Teodoro y la receta del verano es la que os voy ahora a decir. Esto es merluza en salsa a la vinagreta y es de la siguiente manera: se cogen los trozos de merluza, se rebozan en harina, se ponen a freír y una vez que están fritos, luego se hace unos ajos, se fríen, que no se quemen y tal, luego se echa un chorro de agua y un chorro de vinagre, se echa la merluza y luego ya la merluza se deja que se pase ella en eso y luego está muy rica porque parece... sí, bueno, también hay que echar un poco de aceite crudo por encima y un poco de perejil. Y laurel. Hola. Soy Susi y voy a daros una receta de arroz con langosta. A ver, cuéntamela. Cuéntala. Pues mira, hacemos hervimos pescado, un trozo de cabeza de rape, un morralla, unas hojitas de laurel, tomate, cebolla y una ñora. Todo eso lo ponemos a hervir, sacamos el caldo, lo colamos y después hacemos unos ajitos fritos y una ñora frita. A continuación le damos una vuelta a la langosta troceada, por supuesto, la apartamos y sofreímos un tomate. El tomate con los ajos y la ñora los picamos y los añadimos al caldo que habremos colado. Lo ponemos en la paella y al levantar el hervor ponemos el arroz. Una vez puesto el arroz, echamos la langosta, los trozos de la cabeza, porque los trozos de las mollas los servimos aparte. Cocemos la paella de 18 o 19 minutos y lista la paella. Y de postre, melón. ¿Y de postre melón? Melón a Marjala. Ahí lo tiene para usted. Gracias. Adiós.
vamos a cantar qué. ¿Qué canción? Venga, una, espérate que me acuerde. Tú dime, adelanta una. Como una ola. Como una ola, mi amor, nació del. Como una ola, mi amor. No quiero saber. Pero canta alguna que tú te sepas. Claro. Espérate, a ver. Soy de esa de la jurado, ¿cómo se llama? Espérate. ¿Cuál es esa? Espérate, la de la jurado, esa, hombre. Que no se puede abrazar. Coño. Ay, sí, es verdad que no te puedes. Espera, ¿qué? ¿Cuál cantamos de la jurado? Venga. Yo ahora tengo la mente en blanco. La que tú quieras. ¿La de mi madre o cómo es esa? Venga, empieza una, dime una. Es que yo no me la sé, yo no me sé una, el repertorio. Venga, de una moderna. ¿Una moderna? Una que sepáis, venga. Venga, que viva España. Que viva España, Manolo Escobar. Y viva España, por eso tenemos un lugar. Viva España, por eso soy esta canción. Que viva España, la gente tiene otro dolor. Y España es la mejor. Y Santa Pola la mejor. Pues hasta aquí el Refrescate de hoy. Esperamos que hayan disfrutado con nosotros aquí en la playa de Levante de Santa Pola. Nos despedimos de Santa Pola y mañana el destino será el centro comercial de la Cenia, donde lo vamos a pasar seguro que muy bien, no fallen. Y recuerden, les esperamos todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la tarde aquí en Elche Televisión. Adiós. Deep.